tal, amigos? Bienvenidos a su programa Compartiendo por Fe. Un programa donde encontrarás ideas y sugerencias sobre cómo seguir compartiendo tu fe, lo más valioso de la vida. Además, podrás encontrar oportunidades para mantenerte activo, porque lo que no se mueve, se muere. De manera que hay que mantenerse activos haciendo algo por otros. La pobreza puede tener muchas caras: un accidente repentino, una enfermedad, cualquier situación adversa que afecte la vida o la salud de la familia puede cambiar el panorama. Y este es el caso de la historia de hoy. El caso de la familia de la señora Marta. Marta es una esposa de un profesional que por razones de salud no pudo terminar su periodo laboral y el salario que recibe en su jubilación no es lo suficiente para hacer frente a las situaciones de la vida. Pero la señora Marta es una mujer valiente que sabe que tiene que hacer algo porque el esposo está disminuido con parálisis parcial y no puede trabajar más. Ella quiere emprender un negocio. Y utiliza las redes sociales porque tiene muchos amigos. Y para poder salir adelante, ella necesita un impulso. Un impulso que será dado por la fundación By Grace Charity. Este impulso le ayudará a ella a emprender su propio negocio desde su hogar a través de la red. Y con esto contribuir al bienestar de su familia y poder confrontar sus necesidades de mujer. Y no solo eso, sino que le ayudará a tomar nuevo curso en su historia de familia. Mi nombre es Marta Aurora Osuna Quintero y mi negocio consiste en tenis, en vender tenis. Lo hago desde mi casa por medio de internet y la verdad que sí estaba batallando un poco con los recursos para mis pedidos y gracias a Dios nos visitó el pastor Rafael, nos presentó este proyecto y pues ha sido una bendición en nuestras vidas. Él nos apoyó dando 3,000 pesos. Eso nos ha ayudado mucho porque ya puedo encargar mis pedidos completos. Puedo invertir un poquito más y tener aquí en mi casa calzado. Y la gente me busca porque sabe que tengo en casa. Yo realmente no sabía muy bien cómo hacer mi página de comercial. Entonces yo tengo un hijo que vive aquí en Monterrey y lo estuve esperando y cuando llegó le comuniqué, ¿no? Y él me ayudó, me hizo mi página y eso sí se manejaron. Así que ahí empezó todo, primero empecé mandando invitaciones a personas que yo conocía más o menos y luego ya se fue haciendo una cadena y ahorita pues ya tengo como 400 de amigos aquí en mi programa de venta y pues ya tengo clientes que me han comprado hasta 9 pares, que les gusta la calidad y todo. Me compra uno, lo que al hijo, que al papá y así. Y pues estamos contentos con eso. La vida nos dio un giro completo. Después de que mi esposo es pastor, estaba trabajando. Le dio una trombosis cerebral. Y pues él quedó incapacitado realmente para trabajar.
Entonces, pues perdimos muchos beneficios y también el sueldo pues se vino abajo. Entonces yo me vi a la necesidad de hacer algo y tenía que apoyar económicamente, pero tenía que ser un negocio donde yo podía manejar el tiempo, porque ahorita mi esposo está estable, pero hace un año atrás no era así, de repente lo tenía que tener en el hospital. Entonces se me vino la idea de vender tenis y así es como se inició todo esto. Yo tengo el tiempo en mis manos, yo decido a qué hora salir y a entregar y todo eso. Pues esta pequeña inversión nos ha servido porque pues con ello al menos por la comida diaria pues no me preocupo, de aquí sale y es una bendición. ¿Usted siente que a través de este proyecto hay alguna manera en la que usted, además de ayudar a su familia, ayude a la comunidad? Sí, desde antes, desde que yo inicié, yo dije yo, si Dios me ha dado esta bendición, yo voy a ayudar a las personas que yo veo que batallan mucho con sus hijos. Entonces, yo estoy regalando tenis. Casi siempre en cada pedido regalo uno o dos pares de tenis. Y yo observo a las personas que realmente lo necesitan. Entonces esas personas se quedan felices. Ahorita en este pedido que voy a hacer, tengo a una familia que su hijo va a entrar a la secundaria y le faltan sus tenis blancos. Entonces yo ya se lo estoy encargando y ya se los voy a entregar. Y así, o sea, lo poquito que yo pueda, ayudo aquí en la comunidad. Y también hay estudiantes que están luchando ahí y yo veo que a veces también sus tenis hasta ya están rotos y también les he ayudado. Y bueno, ¿qué tal, amigos? ¿Qué les pareció la historia de la señora Marta? Una mujer valiente, letrada y que utilizará los medios de comunicación para poder contribuir a la situación familiar. Uno nunca sabe cuándo la tragedia tocará nuestra puerta, afectando nuestra economía, nuestra vida familiar y dejándonos en desventaja. Y como esta señora Marta, también puede haber muchas otras Martas allá en nuestra comunidad, que han quedado en situación desventajosa por la enfermedad del esposo, por alguien que no pudo terminar a tiempo su periodo para alcanzar una buena jubilación. Bueno, es nuestra oportunidad de poder ayudar de esta o de otras maneras para que las personas se habiliten y puedan tener una vida digna. Ahora permítanme leerles y compartir una cita importante. Nuestro amor a Dios debe expresarse haciendo bien a los menesterosos y dolientes de la familia de la fe, cuyas necesidades conocemos y debemos atender. Cada alma está bajo la obligación especial para con Dios de fijarse con compasión particular en sus pobres dignos. Por ningún pretexto debe pasárselos por alto. Así pues, dice el apóstol Pablo, según tengamos oportunidad, obremos lo que es bueno para con todos y mayormente para los que son de la familia de la fe.